hace con buena fe, güey. Claro. Claro, hace con buena fe. Yo siempre digo que la publicidad es buena. Sea buena o mala, la publicidad es buena. Bueno, pues si me conoce por el churrero, ¿por qué vamos a hacer? ¿Y vamos a tener churros en el festival? Pues seguramente vamos a tener churros. Invitaremos a Tony para que coma churros en Sevilla. Pero, papá, ¿quiénes van a venir al festival? Mira, pues hay muchísima gente por confirmar. El año pasado tuvimos a Fran Santo, tuvimos a Jorge Elizondo, a Marcela Cárdenas, gente de todos los países. Siempre, también queremos dar la oportunidad a gente que está empezando a abrirle las puertas, porque igual que nosotros necesitamos también oportunidades, ofrecemos. Entonces, hacemos participar todas las escuelas, todas las academias, todos los artistas tienen un hueco allí. Bueno, ¿y cómo hacen las personas que quieren, que estén viendo este video y quieran tal vez participar en el evento? Pues pueden contactar a través de la página web personal, la de Factoría de Baile, está mi email o mi teléfono de contacto y se ofrecen y podemos llegar a un acuerdo. Excelente, excelente. Bueno, ¿y qué precios son los del festival? ¿Cuánto vale el precio? ¿Qué incluye? Pues mira, si te soy sincero, lo hemos enfocado de una manera distinta. Podíamos haber puesto un precio razonable, pero el objetivo era reunir a todo el mundo. Y en tiempos de crisis, porque económicamente está todo el mundo complicado, lo pusimos muy económico el año pasado. Fueron 20 euros nada más, 3 días. ¿Qué? 20 euros. No, no, pero un momento. ¿Cómo? 20 euros. 20 euros, 3 días de bachata. Fiesta, 20 talleres, 20 shows, 20 euros. ¿Cuál fue el éxito? El éxito fueron 1.500 personas. Claro, claro. Claro, entonces preferimos barato y muchísima gente y todo es muchísimo mejor. Yo creo que vamos para ir para Sevilla. Ritmo Latino va a estar presente allá en Sevilla. Y señoras y señores, 20 libras por 3 días de bachata. Es un bargain, es un bargain, es muy económico. Porque lo importante es que la gente venga a bailar. No queremos que el dinero sea un problema para nadie. Así que... ¿Y los venues? ¿Cuántos venues van a haber? ¿Cuántas locaciones? ¿Cuántos lugares van a haber de fiestas? Pues mira, este año está por determinar. El año pasado lo celebramos en algo distinto y era una bolera, un bowling, donde era pues prácticamente 2.000 metros cuadrados y entonces teníamos todas las instalaciones a nuestro servicio. Bar, restaurante, guardería, incluso para los matrimonios que tienen problemas con los niños, todo solucionado. Y la verdad que queremos repetir este año en bowling porque la gente estaba contenta y bueno, esperemos que salga todo muy bien. ¿Y hay oportunidad para que la gente vaya a visitar la bella ciudad de Sevilla? Hombre, Sevilla es una ciudad que hay que visitar y la verdad que la gente que viene se va encantada por el clima, porque aunque sea noviembre seguramente encontraréis un poquito de sol, 20, 25 grados seguramente, y bueno, la gastronomía, económico, el sol, pues para bailar gustito. ¿Y desde cuándo se están tomando los bookings? Pues mira, seguramente desde julio o agosto aproximadamente, 2 o 3 meses antes. Excelente. Hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esto es el Ritmo Latino y yo estamos aquí con Gabriel. Nada, gracias a Ritmo Latino. Gracias. Gracias. Hola, soy Gabriel, vengo de España y estáis viendo Ritmo Latino, baby.